buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Todo Se Sabe. Arrancamos la última semana de julio, hoy 25, ya también arrancamos la semana del mes patrio y hay muchísima expectativa, señor, señora, de lo que va a ocurrir el día de mañana en el Congreso de la República, que se va a celebrar la elección de la nueva mesa directiva y tenemos cuatro listas. Vamos a ir con eso, pero primero vamos con declaraciones que ha dado la vicepresidenta y ministra de Estado, Dina Boluarte, sobre estos intentos del Congreso de la República por vacar al presidente. ¿Qué es lo que ha dicho Dina Boluarte el día de hoy, según recoge el diario El Comercio? Lo siguiente, textualmente, como podemos verlo en pantalla. Hay un grupo minoritario, dice, de la sociedad política y de algún grupo de congresistas que no aceptan el triunfo del presidente Pedro Castillo. No nos han aceptado y no nos quieren seguramente porque es la primera vez que viene un presidente de Cajamarca, un profesor rural, una mujer que viene de provincia. Bueno, nuevamente, ¿no? Con este tipo de victimización de parte del gobierno. No hay que olvidar, pues, a ver, el expresidente Alejandro Toledo venía también de una región, venía de Ancash, es verdad, estudió en el extranjero, pero no era ni mucho menos un limeño. No tiene que ver con la ubicación, no tiene nada que ver con eso. Lo cierto y lo concreto es que el presidente Pedro Castillo afronta ya, en menos de un año, 5 investigaciones. No tiene que ver con ser de determinada zona o no, valgan verdades. Pero dice más la vicepresidenta Dina Boluarte, seguramente por esa situación discriminatoria no nos aceptan como políticos que puedan poder llevar las riendas del país. Nuevamente, tiene que ver con los prófugos de la justicia, tiene que ver con los Fray, con los Pachecos, con los Juan Silva. Con eso tienen que ver los cuestionamientos, no con que si el presidente es de Cajamarca o no. 8:30 de la noche, vamos rápidamente a una pausa y venimos con el congresista José Cueto.